Hola amigos del canal En Vinil Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy agarramos carretera. Venimos muy cerca de la Ciudad de México, aquí al estado de Querétaro. Allí podemos ver al famoso Indio Conín, que es el símbolo de acá de Querétaro. Y bueno, pues esto quiere decir que estoy muy cerca de entrar a la ciudad. Y bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a visitar tiendas de discos, vamos a ver las tiendas que podemos encontrar aquí en Querétaro, algunas de las establecidas. Obviamente siempre me he referido a tres, pero bueno, espero poder ir a otras dos más y bueno, pues darles a conocer estas tiendas y pues que nos lo pasemos bien, ¿no? Entonces, bueno, y además, ay, vamos a ver qué se me pega. Pero bueno, de mientras, sigamos en la carretera, algo pesada. Y bueno, pues nuestra siguiente vez que nos veamos, o sea, en la magia de la edición, vamos a la primera tienda. Pues bien, ahora me encuentro en la calle de Francisco Madero, número 205. Aquí está esta fonda. Y aquí adentro podemos ver que tenemos la tienda al lado de Querétaro. Que bueno, aquí estamos en este pequeño rincón. Hola. Estamos en este pequeño rincón de acá. Hola. Y bueno, pues acá está el dueño. Hola. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay acá de inventario. Vamos a revisar. Work. ¿Para qué Mira de Frankie Knuckles, de Whistle Song. Este es un clásico de música dance. Déjame ver acá qué versión es. Uy, no se ve. Eric Copper Reef Factory. Y del otro lado puede ser la mía. Ok. No había enlace a los Moments in the Dark. Sarah Hungry. Órale, este se ve bueno. Ministry of Sound Electronic Aids, The Collection. Tainted Love, Frankie Goes to Hollywood, Mundo Ballet, Bronze Kid. Pues sí, todo lo bueno. Qué buena versión. Bueno, pues con el cambio de Power. ¿Sí? El disco de los covers. Wow. Qué bueno está esto. Ahí, más de esto. Dos. Pink Floyd Obscured by Colors, esta es una edición nacional. MCR Moderna City Ramblers. Mira este disco de Giborato el 3. Pues eso, bueno. El Night Tales, estas son unas compilaciones bien buenas. Y esta es la compilación de Automatic Soul. Berlin Calling, el soundtrack. Ghost Ghost. Son los de Lady Shave. Bueno, no sé si este disco lo traiga, pero esta es muy buena. Pero nomás, órale. Miss Kitten. Fire from the Stars. Yo de Miss Kitten solo le conocí a Frank Sinatra. Bueno, pero esto es todo un compilatorio. Interesante, muy interesante. Este es el que se lo había mostrado. Toro y Moy, el tercer álbum. Vaya que tiene cosas bien interesantes aquí en el lado B. Este es como, este es un 12 inch single de Miles Davis. Órale. Ahí está el Sketch of Boys, por cierto, ahí arriba. Frankie Knuckles, Beyond the Mix.
trae varios temas de Frankie Knuckles. Órale. Workout era muy bueno. Y eso es en el aspecto de la música dance. Y a ver, ¿qué más puedo hacer? Sí, Top 30. Digo, todos los que sepan de música bailable dance, Top 30 es una referencia. Bueno, viste el Violator de Depeche Mode. Dos copias, tres copias de Violator. Daniel Avery. See You Extended Version. Ah, estos son muy buenos, estos de Electronic Music Anthology. Hay un buen material. Uy, este es el de Buckethead's The Bomb. These Sounds Fall Into My Mind. A ver. Yo creo que este se va a venir conmigo. A ver. Hola, soy Daniel de Lado B. Los invitamos a que conozcan. Es una tienda relativamente nueva. Tiene un poco más de un año. Nos especializamos en música electrónica, pero poco a poco estamos integrando un poco de todos los géneros para diversificar y darle gusto, ¿no?, a todos los clientes. ¿Y qué te motivó a hacer la tienda, principalmente? Bueno, yo desde niño he crecido con familiares que coleccionan discos. Sobre todo tengo uno que es DJ y toca en vinil. Entonces, pues yo aprendí que la calidad, ¿no?, la calidad que se maneja en el vinil. Entonces, cuando empezó lo de la pandemia y me quedé ahora sí que sin trabajo porque cerramos el restaurante, pues decidí abrir la tienda, ya que, pues como es un comercio que también es online, pues da esa facilidad, ¿no?, para no tener que estar en contacto con la gente. Y bueno, me encanta la música y sobre todo la electrónica. ¿Tus redes para que encuentren los que no puedan venir aquí a Querétaro? Claro, nos pueden encontrar como @LadoBQuerétaro, ya sea en Instagram o en Facebook, que es donde más tenemos movimiento. ¿Y está la tienda física en? La tienda física está aquí en la ciudad de Querétaro, en el centro, en la calle de Madero, en el número 205A. Está dentro de un restaurante que se llama Subway. Seguimos revisando el catálogo de Lado B. Aquí está el Searchfuls of Secrets de Pink Floyd. Mira, de Giorgio Moroder. Es la versión remasterizada del famoso MC2, o MC Square, perdón. New Order, New Rebel. Algo levantando para acá. La buena mezcla, Harris. Sabes de los dos. Electronic Music Anthology Volumen 3. So Weekend. Trae música de Pandro, Selling Champagne, de Wind of Fire. Y then Crook Vultures. A ver, aquí está más de Kraftwerk. Aquí atrás, bastante ayer. Este es Asari 10 Years Repress en Clear Vinyl. Esto sí, no los conozco, para ser sincero. Ratatat. El single de So Far de los Pet Shop Boys. Robert Plant, este es Paul Moments. Este dice Casio Kids. Como que están los Deftones ahora. Toro y Moro. Toro y Moro, perdón, el mensaje del 10º aniversario. Farmer and London. Is it Pauli? Soft Rock, varios éxitos, buenas compilaciones. Long Lip House, volumen 1 de los 80, a ver qué trae. Pues sí, este es de lo que se conoció como Chicago House. Tal vez no son temas muy conocidos en cuanto a títulos, pero seguramente al escucharlos empiezan los recuerdos. Con Karen Bernard. Deftones,
Deftones, Oxlow. Bien, un poquito acá. Este dice que está apartado, así que a lo mejor ni lo tomamos en cuenta. Que es el The Works de Deutsche Americanische Frühschrift. Pero bueno, ni lo tomamos en cuenta esto. Pero bueno, aquí hay otro material de este mismo grupo. Otro de ellos. Uno más. Este es de New Order. Amped Twins, Ambient World del 85-92. Kraftwerk, que es otro de este Tecnopop. The White's Boy Alive. Opportunities This Makes a Lot of Man, de los Pet Shop Boys. Que voy a pasar antes. Uy, el disco de Electronic en vinil. Y este es una reedición de 2020. Este es un buen disco porque aquí se juntaron varios. Está Neil Tennant, está Clint Lowe, que eran de los Pet Shop Boys, pero también después se juntaron David Palmer, Andrew Robinson. Vaya, se juntaron varios para crear esta Electronic. Rotten Project, este es un gran disco. Y aquí hay una de mezclas de Kraftwerk. Esos son por la parte, digamos, como que del. Pero no, porque aquí abajo hay una selección de discos. Que. Y si podemos ver con. Los 45 tracks. Otro de Deutsche Americanische Frühschrift. Y bueno, pues aquí hay. Material del. A ver si se ve mejor. Es como más variado. Entonces, aquí hay estados cachados. Este es Gordon, Pinky Gillespie, Bon Jazz. Este es Santillana. Este es Chicoria Before Forever. Entonces, al lado, Edith Piaf. Cantos de la visión del mundo. Vaya, hay bastante cartera que ahorita cerrar en México. Disculpe, el ángulo no es como muy bueno, pero ahí se descansa. No, no es que se vea más o menos caído. Está bonito. Este es Samuel Garfunkel. Esta Foreigner. Tennessee. Y bueno, pues allá hay más, y eso es lo que se imagina. Ya no va a estar durando el OMD, ¿eh? So in Love, es el sencillo de So in Love, de OMD. De Didier 3BB, de UMD. Es una edición distinta, esta no se podía conocer. También este es un. No lo trae todos, son los Clumés, los Acapelas, los Rayonex. Muy bien, bueno, este ya son remixes acá. Les voy a ver para que se los imaginen. Estoy en el lado B. Bueno, pues ya salí del lado B y salí con algunos daños. Pero bueno, ya lo sé, aquí está en Madero, número 50 y. No, 205A. Aquí lo pueden encontrar, lado B. Vamos a seguir de tour en Eminence Hi-Fi. Pues bien, ya estoy en la siguiente locación. Estoy en la avenida, en la calle de Presidente Carranza. Y aquí hay varias opciones. Por ejemplo, allá hay un bazar, allá atrás. Y de hecho, ahorita nada más lo voy a mostrar. Este que está atrás de mí, que dice Bazar de Antigüedades, no, Antigüedades de Santiago. Ahí, en esa zona, hay mucho. Hay muchas tiendas de tipo bazar. Ahorita ya es un poco tarde para entrar, pero también al fondo de viejo hay mucha antigüedad, pero hay al fondo hay uno de puros discos y cassettes que me he encontrado unas cosas muy interesantes. Bueno, pues ahora sobre Presidente Carranza está Vinil Azul. Esta es una de las dos locaciones de Vinil Azul.
Porque la otra está adentro de la zona de antigüedades, pero bueno, ya me vine a pasar por acá. Hola. Hola. Y bueno, pues ¿qué tenemos acá? Pues un poco de todo, ¿no? De discos nuevos, ¿de discos usados? Sí, por favor. Mira, en este mueble tenemos lo que se está posteando en redes sociales. Uh-huh. Ya sea nuevo, ya sea abierto, novedades, cosas como igual en la pared. Okay. Todos estos que son los separadores blancos, es música en inglés, principalmente es el rock y pop. De este lado es música en español y hay otros ritmos como rock and roll, trova, tríos, ritmos latinos. Y al fondo está el jazz, blues y bossa nova. Ok, ¿vale? Súper. Aquí vamos a ver qué hay de todo en este nuevo. Este es el logo de Shawn Mendes, ¿eh? Aquí está disponible. ¿Hay el mall? Ah, mira. Están diciendo que está. Hoy llegó el de Martin Gore. Bueno, para cuando salga este video, pues ya habrá salido, pero. Uy, el clásico Lord de Talía. El de YouTube. De London Sioux. Estos son de las. Este será exclusivo de Rock Store Day. Tiene el verbo exclusivo. Tienes más, el de Pearl Jam. De Miracle. Bueno, aquí en el contador que nos pagan, mira, nos da un cantor fotografiado. Quién sabe quién se lo ha fotografiado, ¿no? Pero ahí estaba. El morrismo de Gerardo. Tiempo antes de que suenen los Wildflowers. Cortamos
Y bueno, y pues ya salí. Siempre me dan ganas como de mostrar algo más porque hay muchas cosas que ver, hay muchos bazares, cosas de antigüedades, y algunas son muy, muy buenas. Y así, bueno, a los que nos gustan estas cosas, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Hay quien dice, ¿y para qué quieres una máquina de escribir vieja, no? O cosas de ese tipo que, pues, para muchas personas tal vez ya no tengan nada de valor. Bueno, pues para mí todavía lo llegan a tener. Y entonces, pues de ahí, ¿no? Aquí, por eso la fila aquí, este es un club que se llama Tudor Cocktail Club. Creo que está en el parche hoy. No está nada, nada lejos. Ya llegué a El Ruido de Fondo. Y El Ruido de Fondo es una tienda que, bueno, ahorita por ejemplo tiene estos discos en 50 pesos. Tiene de estos en 100 ahorita aquí afuera. Y pues, vean, nada más. Las cosas que hay, Hammer, Hydra, Jazz Singer. Ellos son de los de 100. De los de 50 hay otros. Pero lo mero, mero bueno es lo que está allá adentro. ¿Cómo estamos? Que acá adentro sí está lo bueno, porque aquí está el rock, está el progre. Pero pues es un lugar pequeño y hay muchas personas, entonces vamos aquí para adentro. Ay, a ver si nos vamos con la música. Pero bueno, ya saben, aquí hay cassettes. Siempre que vengo hay un disco que me llama la atención en el momento en el que entro, y ahorita estoy viendo uno. Pero bueno, nada más dense cuenta de esto. Voy a voltear la cámara para que lo logren ver bien. Ahora sí, vamos con calma. A ver, está Gentle Giant. Ahí está Cervelo. Esta es mi tienda favorita de rock progresivo. Porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Mira, acaba de llegar, mira. Tienen de Popol Vuh. Tal. Focus en edición japonesa. De Chicago 4. Cocteau Twins, ¿no? Edición japonesa. Hay muchas ediciones japonesas por lo que estoy viendo ahorita. Wow. Iba Roxy Music, el famoso Toto 4. Este también es un prensaje japonés. Led Zeppelin 2. En japonés pero sin obi. El Snow Goose es un gran disco de Camel. También en japonés, pero también sin obi. Los de Queen también son japoneses, les falta el lobby, pero ahí están. Bueno, este es japonés. Este otro es nacional, el Andrade de Races. Hay mucho Queen, de hecho, sí, es cierto, está casi toda la discografía. News in the World, el jazz, un gran disco. De las nuevas versiones de Rhino, de los dos. Glass Houses, este Scorpions. Más Def Leppard. AC/DC, Toto, Kill Gas. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Miren, aquí está el disco básico de Black Sabbath. Y esta es una de esas versiones, ¿no? Esta es una reedición de 2016. Pero igualmente está bueno. Bueno, está Korn, Halloween, Oz. Si nos metían el track, pues ahí nomás vean todo lo que hay. Ahí está el Faith de The Cure. Que son ediciones especiales. Bueno, también hay un poco de 8 tracks. Sencillos. CDs. Aquí están los soundtracks. Y bueno, pues esto básicamente es El Ruido de Fondo. ¿Y qué es lo que hay? El fabuloso Fred. También los autos de Led Zeppelin. Y bueno, pues esto es lo que encontramos ahora aquí en El Ruido de Fondo. A lo mejor los Stone Roses. Muchas gracias. Bueno, pues ya terminamos aquí en El Ruido de Fondo. Salí dañado otra vez. Siempre salgo dañado. Es increíble, pero bueno, ahora es que aquí el rock progresivo es algo que no me cuesta nada de trabajo encontrar. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y verán. O sea, estoy haciendo el recorrido en tiempo real, estoy pasando, saliendo del Ruido del Fondo y me estoy yendo directo a el número 29, que es esta casa amarilla, que pues para que vean bien, pues aquí es donde está el bastón de Venustiano Carranza.
donde, bueno, si llegas más temprano, pues hay como más, más tiendas abiertas, todas manejan antigüedades, como ya les decía. Y bueno, pues, y aquí tienen remixes exclusivos, vinil de color, Record Store Day. Y pues aquí estoy entrando a Vinil Azul nuevamente, y espero que no me corten el video. Y bueno, pues aquí en Vinil Azul se pueden encontrar el disco de Jennifer López y Maluma, el Patti Lonely, aquí está, hay varias copias. Y pues revisando de todo, ¿no? Y antes de Jennifer López estaba Gloria Estefan y Miami Sound Machine. One, Two, Three, ese era un buen sencillo. Bueno, estoy revisando la zona de sencillos, 12 pulgadas, música bailable, dance, disco. Y aquí está, me encontré, uy, mira, Memo Ríos. Hasta un poco de High Energy encontré. Todas estas colecciones de Hot Plate, por ejemplo, es como lo que se conocería como el High Energy. Que eso está en la parte de los discos de colores, porque si ustedes pensaban que los discos de colores eran nuevos, no. Se hacían desde los años 70 y más atrás. Por ahí tengo discos como de los años 50 rojos. Entonces, para que no crean que es algo nuevo, ahí se los andan. Y bueno, pues yo estoy llegando casi al cierre de la tienda, lo cual me permite ver con un poquito con más claridad. Oh, miren uno de los gatos negros. También son raros estos discos. Estamos en la zona del ritmo latino. Pero bueno, aquí en Vinil Azul siempre hay cosas raras. En la otra tienda vi unos cassettes de Yoko Ono. Y a ver, de este lado hay así rarezas de ese tipo, que son las que más me gusta mostrar. ¿O no tenemos aquí? Algo así como... Hay, por ejemplo, hay una versión de este, no sé si la tengan. Este de Luis Miguel, que viene con los cintos de radio. Vale, promocional, sí, también sí. Es de 20 años. No, ahorita no lo tenemos. Sí, me lo hubiera llevado. ¿Ya tienes este? Este acaba de llegar hoy. ¿Este cuál es? Este es el de Martin Gore. Es este mismo, The Third Chimpanzees. Ajá. Third Chimpanzee, pero con remixes. Ok. Este es como el lanzamiento de hoy. Ah, sabes que este es el new release, ¿no? Sí, y aquí tenemos un poquito de música electrónica. Oh, Motley Crue. Grandes éxitos de Motley Crue. Shawn Mendes, que también está como muy buscado últimamente. También este, y no entiendo por qué. Yo tampoco. Está como muy buscado. Mira, este de Walking Dead. Bueno, mejor Status Quo en Record Store Day. El de Pearl Jam. Más Record Store Day, ¿no? Es el Pearl Jam que todo el mundo quiso y desapareció y luego ya... Fue más fácil conseguirlo después, ¿no? Hoy nos llegó este de Pearl Jam. Mira, aquí está el de Lady Gaga. Esta es la edición de venta, ¿no? Sí, es la versión normal. Esta no es la de Record Store Day. No. Y bueno, pesa igual que la de Record Store Day. Ojalá fuera de Record Store Day. Y mira, llegó el de... era Record Store Day oficial, sí, originalmente. Sí. Que es el Pearl Jam Unplugged, Siempre agotado. Y hoy, por ejemplo, pues nos llegaron algunos, ¿no? Yo espero que cuando vean este video, porque obviamente no va a salir hoy, cuando estoy grabando, yo espero que cuando lo puedan ver, ya encuentren lo encuentren todavía disponible, o si no, métanse rápido, pues, ¿qué tienen? ¿Instagram? Instagram, Facebook, Twitter, pues ahí para que les digan, todavía tienen el de Pearl Jam, y se hacen envíos a toda la república, ¿no? Sí, sí. ¡Wow! Esta es una caja maravillosa de lo mejor de Jerry García, de Grateful Dead, de Record Store Day. ¿Cuánto está? 2,800, no está nada mal, ¿eh? Yo creo que no está bien. Muy, muy bien el precio. Estos son... El box set del Songs of Faith and Devotion. Ah, ok. De todos los sencillos. Sí, pero se han sacado de casi todo también, los de Depeche Mode, ¿no? Sale la de Ultra en un mes. Este es el Lost Side and the New Order. Este pasa el introspective de Depeche Mode. Boys, pero este es de New Order. ¿Esto qué es? Electronic Experimental Contemporáneo, dice por acá. Y están los sencillos de Ultimix. Esto era uno de los servicios premium para DJs. Que en los 90 eran de los mejores. Y este trae, fíjate, In My Dreams fue una canción súper exitosa que ahorita nadie se acuerda de ella. Just a Touch of Love de CNC Music Factory. Y la versión de Cleveland Cool de
de Pride and the Name of Love de YouTube. Este en sí es muy bueno. Y los discos venían de a tres, estos son dos, pero venían tres. El tercero es el de Madonna. El medley de Madonna. Pero pues ese es el que, sí, no, pues por el que pedimos el set, y los otros dos siempre sobran. Exacto, ahora, ¿y esto qué es? Edición limitada a 187 copias, Electronic Ambient. Este parece el personaje de Evangelion. Parece como la portada de Björk, el último. También, ¿eh? Y es Echo Chamber, I'm Real, I'm Here. Stylizing de los Pet Shop Boys. Housey. Y bueno, rock en español no puede fallar. Jumbo. Los Babasónicos. Soda. Que no fallan. Este es Charlie García, ¿verdad? Uy, el disco de la diosa Sui Generis. Que también están saliendo muchas de estas reediciones de Argentina, ¿no? Carísimas. Sí, es lo que me están diciendo por los prensados, que son muy caros de allá. Sí, se convirtieron en invendibles. Ahí está Vitorino. Uy, Vitorino. Charlie, Vitorino. Y bueno, pues también aquí pueden conseguir equipo, ya hay unas tornamesas. Espero estén a la venta. Sí, sí, tenemos tornamesas. Videocasetera, ahí hay un amplificador bastante bueno, bonito. Y discos varios. Todo en uno. Esto era lo que en los 80 todo el mundo tenía. Y no sabíamos que no sonaba tan bonito como creíamos, pero sí sonaban bien, pero. Sí, exactamente. Bueno. Mira, había cosas que sonaban mejor. Mira, pasa de acá. Uy, no, bueno. Ya nos llevaron al cuartito. Está un poco tirado en la zona. Esto es como la bodega, aquí hay que poner la lámpara. ¡Órale! Dale. Mira nada más, mira, están los vasos de Michael Jackson. Un poco polvo, no te fijas. Eso me importa las Tecate, por ejemplo. Esta es una invitación a la presentación de Molotov. Ok. Pues, cuando nadie lo conocía, esta es la invitación. Bueno, ya ahí vienen los boletos. ¡Órale! Eso está padre. Mira, por ejemplo, esas son las cosas que me yo decía, mira, ya ahí está el disco de Rush en CD. Sí, este es un Advance CDR. Son de disquera. Son de disquera, sí, o sea, son CDR de disquera, pero bueno, si se fijan, pues vienen personalizados, ¿no? O sea, traen marca de agua, ¿no? O sea, esta copia era de esta persona. Okay. No, aquí no se alcanza a ver, pero en la pantalla, pero sí se ve bien el Rush y otras cosas. No se lo pongo a la luz. Sí, es como me hace efecto del láser, pero sí se ve el rostro, se ve el código de barras. Y así no quemamos a la persona, no vaya a ser, que no va a ver. Ahí hay un cassette, por ejemplo, de Rick Wright. Este que hay por aquí, este por ejemplo es un libro. De los Rolling Stones. Andrew Love Oldham. Este, él se casó con una colombiana, vive en Bogotá. Ok. Entonces, bueno, hubo una rueda de prensa presentando el libro en español. Bueno, pues esta copia es la firmada. Ok, esta es la foto del día de la firma. Esta servilleta aquí. Aquí hace unos ayeres. Está comentando que lo habían firmado. Unos cuantos kilos. Ahí también, digo, para los que usan la colección, ahí están los cigarros tigres. Los de alto y otros que no alcanzan a distinguir. Sí, son... ¿Qué marca son? Que bueno, yo me acuerdo que los tigres salieron ahí a los 90. Estos son de los 40 y de los 50. Imagínate, peor aún. Y están cerrados, o sea, todavía tienen el tabaco ahí adentro. Sí, órale. Sí, claro. Mira los carmencitos, estos eran famosos. Mira, por ejemplo, tenemos un montón de estas cosas de... Estos eran los catálogos de las disqueras. Wow. Estos catálogos son de... O sea, todos estos son como de estos mismos años, abril del 55, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues aquí pues están todos los artistas, ¿no? Okay. Muchos de estos son de discos de 78. Entonces, pues esto está padre porque... Es el catálogo de lo que era en la época. El catálogo, por ejemplo, de los Panchos. Dices, pues ¿cuántos habrá, no? O de Cricri. Uh-huh. Y te pones a ver aquí el catálogo y dices, la madre. O sea, hay como... Y son los de la época. Sí, hay como 100, sí, claro. Sí, sí. Sí, porque entonces solo se usaban los de pasta. Ni, no, o sea, ni siquiera eran vinil, era pasta. Sí, son de shellac. Sí, entonces, bueno, tenemos catálogos de Peerless, de RCA, de... Mira, hay un DAT. Sí, este es un DAT de... ¿De Kenny Loggins? No. No, de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Ah, es una entrevista con Lenny Kravitz. Es una entrevista, pero es oficial. O sea, está... Sí, son las que mandaban a las estaciones de radio. Exactamente. Mandada por Virgin Records.
con las cue sheets, con las hojas de preguntas. Sí, para hacerle toda la pregunta, ¿no? Ya te contesta y todo. ¿Sí? ¿Alguna vez hice esos programas? Exactamente. Con ese material. Sí, un dato. De acuerdo. Un cassette. Sí, es el de Rick Wright ahí. Exactamente. Que lo manda Emmy. Esas cosas eran raras, ¿no? Y esto un reloj ahí de Duran Duran. Del club de fans de Duran Duran de los 80s. Totalmente ochentero el reloj, ahí lo pueden ver. Una hombrera de Radiohead. No, es desde los Red Hot Chili Peppers. Digo, perdón, de Red Hot Chili Peppers. Del Stadium Arcadium. Exactamente. Que no lo sé. Fans de Radiohead, tranquilos. Un box set de Sinead O'Connor. Sinead O'Connor, el press kit. Aquí le falta el CD. Ajá. Pero bueno, viene un VHS. Un VHS con el EPK, con el Electronic Press Kit. La foto de prensa. Foto y falta el CD. Falta el CD que traía la información, ¿no? Los. Y allá de Simple Minds, hay algo ahí chiquito. Un 3 pulgadas. Ah, un CD de 3 pulgadas. El sencillo 3 pulgadas de Don't You Forget About Me. Forget About Me. Que es así la resolución del disco de 12 pulgadas. Ahora en 3. Wow. Está muy bonito. Ahí se van las cosas raras que les pueden encontrar, ¿no? ¿Qué dice ese? ¿Los Stone? Joss Stone. Ah, sí. Joss Stone, claro, sí. Joss Stone, ese es un. Cuando Joss Stone presentó su disco por primera vez aquí en México, en las oficinas de EMI, regalaron ese press kit. Mira, ahí te va. Este es el. Estamos viendo historia. Esto se lo regalaron a todos los miembros de la prensa. Es del 2004. Entonces okay, viene el CD. Bueno, yo le puse estas bolitas. Sí, claro, no viene el CD, está todavía sellado. Viene el CD. Y pues todavía debe venir un una memoria. No te lo imaginas, ¿no? Ah, no, es como un viene perfume. Un incienso. Ok. Porque el disco se llama Incienza, no sé qué cosa. Ajá. Viene con, bueno, esta es la. ¿Es el pabilo? O era la mecha, sí. El incienso y un como. Como fragancia, sí. Hay un aceite, sí. Para que queme bien. Es Mind, Body and Soul. Mind, es el, Body and Soul, sí. El disco de Joss Stone, que era una prometedora artista country. Y bailó. Se lastimó la rodilla, ¿no? Algo así le pasó. Digo, todavía Jewel duró más. Y bueno, ahora Taylor Swift, que mejor migró a otro estilo. ¿Y qué está haciendo la jovencita? Pues muchas cosas. Allá al fondo hay un disco de vinil. No, no es de vinil, es de. ¿No? Es un libro. Ok. Ay, qué va. Este es un box set. Yo decía el letras, pero sí. Este box set es de Capitol. Este es un box set de 50 años de Capitol, okay. Con toda la historia de las diferentes épocas, ¿no? Uh-huh. Beatles, Pink Floyd, Frank Sinatra. Y ese es el libro que venía con esto. Ah, ok. O sea, es el libro al tamaño de las 12 pulgadas de lo que sería un disco. Exactamente, y vienen fotos de todos los artistas que vienen aquí. Okay. Este es un box set que regalaba la disquera. Uh-huh. Se lo regalaron a los empleados del 50 aniversario. Ya, de todas las cosas que nosotros como mortales y consumidores de mucha música no sabemos. Mira, o no conocemos. Mira, hay una Coca-Cola, ¿qué nos importa? Esta Coca-Cola es del concierto de Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México, del 10 de mayo. Esas botellas las regalaba. ¿Qué dice justamente Paul McCartney? Dice Paul McCartney la botella, sí, exactamente. Sí. Sí, o sea, Paul McCartney fue el gratuito. Fue patrocinador, exactamente. Y en el VIP, que fue en el hotel de la Ciudad de México, okay. en el lounge, pues regalaban estas botellas. Ahí en el segundo piso, subo, por favor. Esas Tecate son, por ejemplo, de los Rolling Stones. De la gira del 2016, de la última vez que vinieron. Sí, ahora sí es la última vez que vinieron. Bueno, pueden seguir viniendo. Ah, no, claro, pero casi completos. Pues ya estaban un poco desintegrados en esa época, pero sí con la agrupación original. Tenemos pues de todo, ¿no? O sea, aquí tenemos. Mira, ese era de selecciones del Reader Digest. Lo tengo en CD. Aquí tenemos revistas. Ya nada más ese puesto de Joshua Tree, de YouTube. Ese es de la remasterización, pero es que importa. Sí, está bonito. Aquí tenemos muchas revistas. Todo esto es lo recién llegado. Todo esto es lo que. Este es lo por procesar. Exactamente, por clasificar. Sí. Bien, sí. Pues ahí va, ¿no? Está de locos. No, pues sí. Y estos de sí debe estar llegando, pues por lo menos cada semana, ¿no? Por lo menos. Pues lo que pasa es que se va acumulando, ¿no?
las revistas. En aquí está de cuando vinieron los Rolling Stones con el Voodoo Lounge en el 94, la primera vez que vinieron, ya sin las restricciones que había en México en esa época. Después de que... Pues Elton John fue el primero, el que empezó ahí. No, fue Gloria Estefan primero. Luego Elton John. Y de ahí se descolgaron Michael Jackson, Madonna, los Stones, Paul McCartney. Y empezó a vivir la música para los que estábamos castigados. Hombre, pues muchas gracias por enseñarme la bóveda. Esto se agradece muchísimo. Aquí hay funkos de... Porque en todos lados tiene que haber funkos, pero aquí están de Queen. Y bueno, pues aquí está, era de Rich Sakamoto. Estos también son de Record Store Day. Lola la Trailera. Era el álbum del soundtrack de la película Lola la Trailera 1 con los Fabulosos Chabollán. Sí, pues tenemos como de todo. Ah, pues aquí están los soundtracks, ¿no? Se supone que son soundtracks. Bueno, de aquí otras fotos. Pues mira, empezamos con Lola la Trailera, luego el de Burbujas. Este son de Juan García Esquivel. Y este, me acuerdo que había una versión que daba Kentucky Fried Chicken. Entonces hay uno que trae el logo de KFC. Porque, pues, es que sí, le conseguí el mío, me acuerdo. A escasos, Nashville. Esta es de la película, ¿no? De la serie de televisión. Sí, exactamente. El ladrón que vino a cenar. Ahí es Natalia Zabalas. Koyak. ¿Sí? Que tiene una voz bien aguda, ¿no? Que aquí. Tenía el vozarrón, el Koyak. Una voz, hicieron la torre. Hay cosas muy buenas por acá. Bueno, pues. ¿Esto es vinil azul? Sí, sí, cáiganle. Cáiganle. Aquí estamos, y bueno, pues vamos a continuar nuestro tour de tiendas. Claro. Todavía nos falta una que está aquí al lado, entonces, ahorita venimos. Bueno, ya, más bien, aquí ya terminamos. Bueno. Y vamos revisando todas las tiendas que hay aquí en Querétaro. Gracias. Y bien, pues ya saliendo de Vinil Azul, encontré un disco de Iconoclasta, que está raro de conseguir, pero bueno, pues ya encontré. Y pues aquí tenemos Dynamo, ahora. Que tiene la música muy fuerte, pero bueno, pues aquí vamos a pasar a Dynamo. Bueno, para que no nos corten el video. Y pues pueden ver que cada vez el archivo está mucho más grande. La entrada luego los de 45. La maquinita para que puedas jugar, de avaro. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Estamos con discos de Record Store Day. Más clasificado jazz. Música de los 70, soundtracks. Hay una sección de playeras. Está este libro de las leyendas del rock and roll. Los hombres que cambiaron la música. Esto que escribió Ernesto Basante. Hay una caja de Kraftwerk. Y aquí tenemos un poco de todo. Está una muñeca de Billie Eilish. Fotos, arte. Hay CDs. Y bueno, pues toda una colección fuerte. Aquí está este disco que también está como muy buscado, el All Things Must Pass de George Harrison, la versión de 50 aniversario. Esta es la versión de 5 discos. Ya no me falta la caja de que tenga los gnomos, ya para que salgan. Estos son rompecabezas, figuras de acción, y me dicen que lo van a tener, la de los gnomos, así que pónganse muy atentos. ¿Cuánto va a costar? Eso no me lo pregunten, pero si son fans lo van a querer. Se los aseguro. Miren, ahí está del clásico Baby Yoda de Acapulco. Y bueno, pues hemos visto muchos discos. Por ejemplo, este. Que no les llego, cada vez que vengo me tengo que llevar algo. Entonces, y ahí, bueno, estos son los apartados. Más cosas nuevas. Y aquí están los carritos. Carritos, cassettes. Tienen cassettes, pero no solamente tienen cassettes, aquí había algunas cosas como CDs autografiados y cosas por el estilo. Miren, cassettes vintage. Esas son cosas que ya no hay por todos lados. Aquí está uno de los Spice Girls, un promo de Emmy. Son de los carros, son latas de Coca-Cola, ¿por qué no? Era una colección de japonesa de los Beatles. Y así, por el estilo. Hay muchas cosas que pueden encontrar aquí en Dynamo.
pues ya entrándole aquí. Y entonces, imagínense, nada más de hacer esta presentación, ya agarré un disco, no puede ser. Tengo que controlarme más. Pero bueno, pues este es el tour de tiendas en Querétaro. Ya fuimos allá, ya acá. Y entonces, técnicamente todos están como en la misma zona. Faltó una, pero pues resulta que no estaba abierto, parece que ya no existía según la dirección que encontré. Entonces, pues ahí sí, me disculpo, se llama Burnout Records, según esto aparece como abierta, pero el lugar ya no existe, entonces pues ya no están. Entonces, pues igual me habrá faltado otra, tal vez, pero de mientras, pues sí, les presentamos 2, 3, 4, 5, 6 tiendas, bastante bien. Entonces, bueno, pues este es mi tour. Ahora aquí por la ciudad de Querétaro, un poco largo, pero yo espero que les guste. Y aquí desde las oficinas de Dynamo. Y miren, lo logramos, todavía es de día. Lo logramos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Hoy fue tour aquí en el estado de Querétaro. Entonces, bueno, pues gracias. Denle like, suscríbanse, ya saben. Y pues si tienen la oportunidad, dense una vuelta. Todas las tiendas, bueno, ya aparecieron las descripciones y los Instagrams y lugares donde pueden conseguir cosas acá de cada tienda, pero pues si tienen oportunidad, la ciudad es colonial, está bonito y pues ahí se pueden dar una vuelta por más discos. Bueno, pues hasta aquí, ya nos vemos pronto, soy Ricardo Méndez y hasta la próxima.